egunez egun, egun pausorik pauso, bagoaz aurrera, politik antisozialei aurre egiteko agenda dugu. Gatazkaren konponbiderako ere, baita erabakitzeko eskobidea gauzatzeko eta Euskal Herria independentziaren bidean jartzeko agenda ere. Eta gure agenda partekatzeko pres gaude, gehiengo sozial zein sindikalarekin eta beren burua abertzale edo ezkerreko aitortzen duten alderdi zein eragileerkin. Izan ere, Agenda Etagogoa turik posible da, herriau, ki coaguerto, kibatera, matea. Ayer mismo, Urcuyu nos vendía humo diciendo que las aguas de la crisis están controladas. Es una falta de respeto hacia los miles de trabajadores y trabajadoras a quienes se está haciendo pagar las consecuencias de una crisis a base de despidos, precarización, pérdida de derechos sociales y laborales, porque ese era el objetivo de quienes provocaron la crisis. Y además, Siguen amenazando con más reformas y recortes a corto plazo. La recuperación de un país, le decimos al PNV, podría venir de un esfuerzo común y compartido, pero mirando siempre y preferentemente a quienes mal, a quienes peor lo están pasando, no empobreciendo a la ciudadanía y agrediendo permanentemente los derechos de los y las trabajadoras en beneficio del capital. En Euskal Herria es hora de conformar mayorías políticas y sociales para hacer frente al inmovilismo, a la involución democrática, a la destrucción de los derechos sociales y laborales. Mayorías para echar por tierra las políticas pactadas entre Rajoy y Rualcaba y aplicadas aquí por el PNV. Los sectores políticos, sociales y sindicales comprometidos con este nuevo tiempo debemos hacer frente a la estrategia de bloqueo a la que el Estado nos quiere condenar. Para ello, es necesario activar iniciativas y acuerdos que hagan avanzar el proceso con el amparo y el protagonismo de la sociedad. Ayete y las recomendaciones de los expertos y agentes comprometidos en el proceso de resolución han planteado un camino que es preciso abonar y alimentar. Ese es el reto y el compromiso que tenemos. Frente a ello, nos encontramos con una contestación única y compartida por Pepe y PSOE, a los sólidos compromisos adquiridos desde Euskal Herria. Ambos, PP y PSOE han apostado por dar una nueva vuelta de tuerca a la vulneración de derechos, por sostener su violenta estrategia en las cárceles y ahondar en la criminalización con la activación de macrojuicios en la Audiencia Nacional. Euskal Herria Bildutik gure esku dagoen guztia egingo dugu prozesua indartzeko eta datozen hilabeteotan aleginak eta ekimenak beste eragileekin konpartitzeko asmoa iragarri nahi dugu. Herri honen etorkizuna ez dugu Euskal Herria ukatzen gaituztenen eskuetan utziko. Herri honen, etorkizuna burujabetzan datza, askatasuna du izena. Burujabetza eta askatasuna izan nahi duguna erabakitzeko, ere du berri bat eraikitzeko, justizia soziala bermatzeko, aberastasuna banatzeko eta politika berriak garatzeko. Eta bide horretan, erasoen aurrean, eskubide sozial, laboral, zibil eta politiko guztiak babesteko eta bermatzeko, herriarreziak eraiki behar dira. Hori da gure bidea hori gure eskaintza, eta gure eskua luzatu nahi diegu bide hori gurekin batera jorratu nahi duten guztiei. Esfortzuak batzeko, indarrak metatzeko, herria eraikitzeko, gizartetik eta gizartearen txar.